Sí, ahí está. Ese es el predicador. No puede ser. El hombre que yo digo está muerto. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El jinete pálido se trata de la tercera incursión como director de Clint Eastwood en el western, después de Infierno de cobardes y El fuera de la ley. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte. Los humildes colonos se ven amenazados por los pistoleros a sueldo del poderoso cacique local Coila Hood, que hará lo que sea necesario para apoderarse de sus tierras. Pero necesitamos un milagro. Si es que existes. Pero cuando una niña desesperada eleva una plegaria al cielo, aparece un jinete de una manera misteriosa y sorprendente. Y el nombre de su jinete era la muerte. Y el infierno le seguía. El jinete pálido presenta una premisa clásica del género western: la resistencia de los pacíficos colonos contra la opresión de un poderoso villano. ¡Mierda! Con una onza de fe estarán picando con más rabia que las pulgas de un perro. Hull Barrett, uno de los líderes de la comunidad, se enfrenta a la brutalidad de la Hood mientras lucha por proteger a su gente y a la mujer que ama, Sarah Wheeler. Eres el hombre más bueno y honrado que he conocido, Hull Barrett. Sin embargo, un giro inesperado ocurre cuando Hull es atacado y aparece un enigmático personaje, mitad pistolero, mitad predicador, para salvarlo. Este misterioso individuo, conocido simplemente como el predicador, se convierte en el último rayo de esperanza para los desesperados colonos. ¿Y en cuanto a ese forastero, qué es? ¿Un pistolero? Espero no ser el causante de esta discusión. Ese estofado tiene muy buen aspecto. No quisiera que se enfriara. El predicador, interpretado magistralmente por Clint Eastwood, se presenta como un símbolo de muerte y redención. Su llegada al asentamiento de los colonos es enigmática y sorprendente, despertando la curiosidad y el misterio sobre su verdadera identidad y origen. Su presencia imperturbable genera una atmósfera inquietante y misteriosa. Eastwood encarna al predicador con su habitual carisma, dotando al personaje de una frialdad y seriedad que lo hacen aún más intrigante. Mientras el predicador defienda a los colonos a través de la fuerza, también actúa como un guía espiritual y catalizador de emociones. Su influencia se extiende más allá de los enfrentamientos físicos, infundiendo coraje y unión en el grupo ante la amenaza de la Hood. ¡Ven aquí a tomar un trago! ¡Con un hombre honrado, cerdo ladrón! A medida que la trama se desarrolla, surgen vínculos inesperados entre el predicador y los personajes principales, como la hija de Sarah, Megan, creo que te amo, quien se enamora de él de manera ingenua, y Sarah misma, quien experimenta una atracción inexplicable. Esta película es una muestra más del genio cinematográfico de Clint Eastwood en el género del western. Tomando influencias del clasicismo puro y la desmitificación propia de Sergio Leone y Don Siegel, Eastwood crea una obra cautivadora que condensa su visión del oeste. El jinete pálido se inspira en clásicos como Raíces profundas, que presenta la lucha de los colonos contra un poderoso ganadero, pero añade su propio toque oscuro y enigmático. A través del personaje del predicador, se exploran temas de redención, violencia y heroísmo, manteniendo al espectador en vilo. El elenco actoral respalda el talento de Eastwood, destacando la actuación de Michael Moriarty como Hull Barrett, el líder de los colonos, y Carrie Etnogres como la viuda Sarah Wheeler. Chris Penn aporta su perfidia como el hijo malvado de la Hood, mientras que John Russell encarna al ominoso pistolero Stockburn. Con El jinete pálido, Clint Eastwood demuestra su habilidad para crear películas que trascienden el género y se convierten en obras maestras. Respecto a esas personas del cañón, ¿estaría dispuesto a pagar sus denuncias en efectivo? ¿Qué le parece $100 por cabeza? ¿Qué le parece 1000? Estoy dispuesto a aumentar a 125.
Stockburn y sus ayudantes le costarán muchísimo más. Aunque la fama de esta película se ha visto eclipsada por el aclamado Sin Perdón, no se puede subestimar la importancia de este western desolado y enigmático. Eastwood utiliza la ambientación tétrica, el misterio del personaje principal y la lucha del débil contra el fuerte para tejer una narrativa poderosa y cautivadora. En resumen, El jinete pálido es un western oscuro y misterioso que destaca por su atmósfera envolvente y enigmática. No hay nada como un trago de whisky para abrir el apetito. Clint Eastwood ofrece una interpretación magistral como el predicador, un personaje que encarna la redención y la lucha contra la opresión. Con influencias del clasicismo del género, el director crea una película reivindicable que merece ser reconocida como uno de los grandes momentos de su carrera en el cine del oeste. Verá, hay muchos pecadores por aquí. No querrá que me marche antes de terminar mi labor, ¿verdad? Clint Eastwood, Pale Rider.